Hola a todos, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Una tarde lluviosita hoy aquí eh, en Revoluciones. Primero quiero saludar a mis amigas: Hola, Meli, Pau, Sharon. Gracias por estar aquí esta tarde y también le damos una cordial bienvenida a una muy, muy, muy querida invitada, Ale García, que aquí ya nos está escuchando. Nada más que está teniendo problemas con su, con su internet, pero ahorita esperemos que, que se estabilice. Hola, Ale, gracias por estar. Hoy con nosotros, y pues sin más, me voy a permitir leerles la reseña de Ale. Ella es egresada de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, de la carrera de Medicina Veterinaria y e Isotecnia. Es pasante de la misma carrera en la Clínica Veterinaria y Gestión del Dolor can Cat, can -Cat donde está llevando a cabo su proyecto de titulación. Eh, además, eh, Ale cuenta con un título en carrera técnica como diseñadora gráfica. Le gusta mucho viajar, la fotografía del paisaje, la ilustración, la lectura y el cine de arte y de terror. Y hoy nos tiene una plática muy, muy interesante que nos va a llegar en el corazón a todos los que nos gustan los, las mascotas y nos va a hablar sobre la tenencia responsable de mascotas. Sin más, Ale, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Te damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿me escuchan? Ahí te escuchamos muy bien, Ale. Perfecto, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación, por permitirme estar en este espacio. La verdad para mí es todo un honor el poder compartir un poco de, de lo que he aprendido a lo largo de la carrera, a lo largo de la vida profesional y espero que el, pues esto les sea de mucha ayuda a todos y que pues también les parezca un tema muy interesante. Claro que sí, vas a ver que así. Pues te dejamos el, este, la, la, la transmisión para ti y estamos aquí al pendiente de cualquier cosa que necesites. Vale, muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Eh, como ya comentaron las compañeras de Revoluciones, mi nombre es Alejandra García. Soy pasante de la carrera de Medicina Veterinaria y e Isotecnia. Y pues el día de hoy vamos a tocar un tema que pues para muchos es... Pues es algo muy importante, ¿vale? Eh, esto principalmente porque la mayoría tenemos mascotas y aquellos que no las tenemos posiblemente queremos adquirir una. Entonces, esta información nos puede ayudar bastante, eh, nos puede enriquecer en muchos aspectos si ya las tenemos y si aún no las tenemos. Y pues vamos a comenzar. Lo primero, pues podría ser un poquito de datos estadísticos. Estos datos son tomados de la INEGI eh, de este año, precisamente del mes de enero. Entonces, cuando ellos realizaron el censo, nos reportan que en México existen 25 millones de hogares que cuentan con mascotas. En primer lugar, tenemos a Campeche con un 77.1% de hogares con mascotas. Y en último lugar, tenemos a la Ciudad de México quienes tienen la proporción más baja con un 61.4% de hogares con mascotas. Aún sigue siendo un porcentaje bastante alto. ¿Vale? Entonces esto, esto indica que hay una gran prevalencia en el aspecto de que hay muchas personas que tienen mascotas. Y pues bueno, lo, las cifras como tal es que 43.8 millones son perros, 16.2 millones son gatos, y 20 millones se reparten entre peces, aves de ornato, o también los conocemos como los periquitos australianos, los canarios y los hámsters ¿vale? Algo que es muy triste también dentro de pues todo esto es el porcentaje de abandono de animales en México. De acuerdo igual al INEGI en 2021, que fue el último registro que como tal hicieron, hay 23 millones de mascotas que se encuentran contabilizadas de las cuales el 70% de estos están en situación de abandono. Todo esto se puede ver a desinformación. De igual forma, podemos tener pues que algunos piensan que pueden obtener al animalito y después ya no me gusta, ya me aburrí ya no lo quiero y lo desecho, ¿no? Otro también es que agarré un perrito de la calle, en este caso hembra, estaba cargada y otra vez lo regreso a la calle, ¿no? O como tal, el control de natalidad es muy complicado. Les puedo decir que controlar la parte de natalidad en animales ferales, que son animales callejeros, es demasiado, demasiado difícil. El agarrarlos, el exponerte, no es... Muy, muy complicado y por eso es que las cifras aumentan tanto, ¿vale? Ok, como tal, comenzaremos con la parte de puntos que vamos a trabajar para los animales de compañía. Como tal, un animal de compañía va a ocupar dentro de nuestra sociedad actual un lugar muy importante y muy destacado. Independientemente a que sea nuestra mascota, se va a convertir en un amigo, en como tal, nuestra compañía, como tal nos puede apoyar de forma emocional, se utilizan de igual forma como animales que ayudan a las personas que son ciegas, que tienen alguna discapacidad, aquellos que controlan la ansiedad en las personas, ¿vale? Para asegurar que esta responsabilidad se va a ejercer, vamos a trabajar algunos puntos, ¿vale? Estos van a ser clave y todos son importantes, ninguno se tiene que dejar fuera y nos van a ayudar a que, pues, con tiempo y con esfuerzo adecuado nosotros podamos obtener a nuestra mascota ideal o decidir, yo no soy para esto, yo no puedo tener un animalito, mejor lo dejamos así, ¿vale? Ok, el primer punto a tratar. Hay que hacernos esta pregunta a todos, en, bueno, todos los puntos son preguntas y hay que empezar con esta. ¿En verdad debo de tener un animal de compañía? Antes de hacernos cargo de este, de un animalito, tenemos que plantearnos esta pregunta, ¿vale? Todas las siguientes preguntas desglosan de la primera. Todas son preguntas que tenemos que respondernos con sinceridad. ¿Por qué queremos una mascota? Para satisfacer la necesidad de alguno de nuestros hijos, en caso de que los tengan, en el caso que pues yo no tengo hijos, pero en caso de que alguno de las personas dentro del público tengan un hijo, quieren satisfacer esta necesidad. Recordemos que son una responsabilidad. Entonces, si yo decido tener un animal y tengo un niño de 3, 4 años que no puede hacerse responsable de la alimentación, del cuidado, la limpieza, el paseo, ¿será favorable tener una mascota? Otra. Las personas que viven solas, que no sé, no, no tienen hijos y dicen quiero tener compañía. Ok. Recordemos que es un animalito. No puede cubrir nuestras necesidades al 100%, ¿vale? Entonces, o no cumple una expectativa o no cumple una necesidad. Entonces, ¿realmente lo quiero para que me haga compañía? Muchas personas han visto animales abandonados en la calle. Entonces, me dio pena ver al animal abandonado que vi y me lo quiero llevar, ¿no? ¿Realmente esto es necesario? ¿Tengo la suficiente capacidad para cuidarlo, el espacio, el tiempo que este animalito requiere, ¿le estoy haciendo un bien o lo puedo perjudicar más de lo que ya está perjudicado? Vi un animal bonito que me gustó en una serie, en una película, en el nuevo, no sé, influencer que tiene un perrito muy bonito, lo vi en redes sociales y quiero uno igual. Realmente me gusta porque es tendencia, me gusta porque quiero tenerlo, porque me nace y puedo hacerme responsable de él, o simplemente porque, pues, por el gusto. Entonces, de igual forma, esto puede ser de que hoy me gusta, mañana ya no me gustó y lo desecho. Entonces, pues, tampoco ya no es un beneficio para el animalito. Y quiero un perro para defender mi casa. Este caso es específico para los perros. ¿Vale? Muchas veces mmm, buscamos un perro que se vea imponente, grande, agresivo, para que nos cuide una casa, o nos cuida a nosotros, o nos avise que hay un ladrón. Pero a veces, el perro que se ve imponente, que se ve agresivo, es un perro tan amoroso, que se acerca al ladrón para que lo acaricie, o que no nos cuida la casa, ¿no? Entonces, esto realmente es necesario dentro de este ámbito, Dentro del mismo punto que estábamos tratando, hay que hacernos otras preguntas dentro de esto. ¿Podemos comprometernos a tener un animal a nuestro cargo? En los próximos 10 o 15 años, muchas veces no nos ponemos a pensar en esto. A lo largo de nuestra vida vamos a sufrir de muchos cambios, no solamente pues, en cuanto a hogar, sino también en cuanto a tiempo podemos empezar a tener transiciones dentro de nuestra vida profesional, nuestra vida personal, que van a tener también que afectar a nuestra mascota, que no solamente nos influye a nosotros, sino a ellos, a su estilo de vida, a su adaptación, a todo. ¿Vale? Eso también hay que tenerlo muy en cuenta, porque al final es un lazo que estamos nosotros construyendo con alguien más. Todas las personas que viven dentro de nuestro núcleo, dentro de nuestra casa, están de acuerdo con aceptar a un nuevo integrante? ¿Por qué nos tenemos que hacer esta pregunta? Muchas veces tenemos dentro del núcleo familiar o dentro de casa una persona que puede llegar a ser alérgica, que puede llegar a no soportar la parte del pelito que sueltan, que está en la ropa, que se sube al mueble, que se sube al sillón, que anda por aquí, que anda por allá. Entonces, somos tolerantes con esa parte. Y pues otra podría ser también... Todos tenemos el tiempo para atenderlo, para dividir las actividades, para que esté con nosotros y demás. Si estamos todos de acuerdo en esa parte, podemos decir, ok, lo aceptamos y podemos establecer una agenda donde todos tengamos la oportunidad de hacernos cargo, de apoyarnos, de estar siempre en vigilancia de nuestra nueva mascota. ¿Vale? Otra que tenemos también es, tenemos el tiempo para educarlo y cuidarlo. Recordemos que necesitan ser sociables, tener alimento, estar limpios, bañarlos y demás. Y no solamente perros y gatos. También a veces adoptamos que el pececito, que el canario, y decimos, ah, son chiquitos, no requieren tanto cuidado, pero sí, ¿vale? Cada especie tiene su propio... Estilo de cuidado. Todos tienen que ser tratados de acuerdo a sus necesidades. El pececito, hay que cambiarle el agua, hay que quitarle la parte de, de la tablita que tiene abajo la jaula para que no se manche sus patitas de esos es fecales, el perico. En el caso de los perros y los gatos, que hay que limpiarlos, que hay que bañarlos y demás. Ok. ¿Por qué hay una pecera aquí? Nos hemos puesto a pensar. ¿Cuánto nos cuesta el hecho de mantener a un animal? La pecera, ¿por qué? Porque aquí tenemos un simple ejemplo de un pececito, ¿vale? Entonces siempre hemos dicho, bueno, un pececito es muy económico. Lo pongo en agüita, en su pecera y ahí está. Ok. Pero realmente es lo que necesita tu pez. Aquí vemos una pecera grande con dos peces. El primer costo de inversión es la pecera. Okay. Tus peces necesitan los filtros de oxígeno o no los necesitan. Si los necesitan, ya es un gasto extra. Posteriormente, también hay que poner una renovación periódica del agua. Ya es un gasto en el agua. Otra, el animalito come. Entonces, el otro gasto va en alimentación. Hay algunos que necesitan inclusive cierta temperatura. Entonces, ahí también hay que poner... La parte del mantenimiento de la temperatura. Entonces, obviamente, algo tan sencillo que podría ser un pececito se convierte también en algo muy complejo, porque no solamente es meter al pececito en agua, es darle todo el mantenimiento que requiere, es ver que realmente la pecera que estemos utilizando tenga la suficiente cantidad de agua para que nos estrese, para que tenga interacción. Si queremos meter más peces, ¿qué peces meter? ¿Qué peces no meter? Entonces, eso también, por muy simple que lo veamos, es muy complejo, es complicado y tenemos que tener también esa curiosidad por preguntar, ok, ¿qué necesita este pez en específico? Vale, ya decidimos que sí, que sí queremos tener una mascota, que estamos listos, perfecto. ¿Cuál va a ser nuestra mascota ideal? ¿Cuál queremos para nuestra casa? Vale. Una vez que lo reflexionamos, ¿ahora qué quiero? Vamos a enfocarnos un poquito más a lo común, un perro o un gato, ¿vale? Ok. En este caso, ¿por qué perro o por qué gato? Sus diferencias. Un perro es más sociable. Él necesita tener más interacción con otros perros, con otros humanos. Lo vemos que siempre está emocionado, que está moviendo, muy enérgico, anda para allá, anda para acá. O sea, es mucho mucha la carga de energía que ellos tienen. Entonces, obviamente necesitan un paseo, necesitan descargar toda esa energía, necesitan más espacio. Contrario a un gato, un gato es un animalito más independiente, no necesita que lo estemos tocando, que lo estemos acariciando, sí necesita sus cuidados, obviamente como cualquier ser vivo, necesita su atención, pero son más independientes de nosotros. Entonces, ellos pueden andar aquí un ratito y después ya se fue a la cocina y después ya se fue a la sala, pero él anda en su mundo. Okay. ¿Qué quiero que sea? ¿Un cachorro o un adulto? ¿Por qué un cachorro? En el caso de los cachorros, necesitan cuidados muy especiales. Son bebés al final del día, son especies diferentes, pero son unos bebés, ¿vale? Les voy a platicar una anécdota muy, muy rápida. Cuando a mí a inicios de la pandemia me dicen, oye, este, tengo un perrito, ¿lo quieres adoptar? Tiene un mes. Y pues por mi cabeza pasó, es un bebé, va a necesitar ciertos cuidados, adaptación. Ya tengo un perro grande, aparte de raza grande, que pues es un poquito intolerante a más perritos, pero es muy amable, es muy sociable de vez en cuando. Entonces, bueno, vale, me quedo con el perrito. Cuando yo llego y lo reviso, oh sorpresa, el perro no tiene un mes. El perrito tenía 15 días de nacido. No tenía los dientes, no tenía muelas. Entonces, eran las 8 de la noche y yo me quedé con mi perro sin saber qué darle de comer porque ya era bien tarde. Le di agua, eso sí, le ofrecí agua y tuve que comprar un botecito de cereal para bebé para poder ofrecerle. Entonces, ahí me volví a poner a pensar y dije, este perro fue destetado, fue quitado de su mamá antes del tiempo, no tiene la inmunidad necesaria, no tiene la alimentación necesaria. Voy al veterinario donde yo trabajaba anteriormente y me dice, tienes que comprarle obviamente su fórmula y lo tienes que estar alimentando cada cuatro horas. Entonces, cada cuatro horas yo ponía una alarma, así fuera en la madrugada yo tenía que levantarme a darle de comer a ese perrito, porque es un bebecito. Entonces, aquí es donde la implicación con un cachorro es completamente diferente a lo que es con un adulto. Un adulto, hay que contemplar qué edad tiene como adulto. Si tiene del año hacia los cinco años, ok, perfecto, todavía puede jugar, todavía es activo, todavía me va a exigir energía. Si es un perro de más de 5 años, más de 7 años, ya es un perro que se considera geriatra, que se considera viejito. Entonces no tiene la misma energía que va a tener un adulto joven o un cachorro, ¿vale? Ahí es otra consideración. Otra, macho o hembra, ¿vale? Hay que tomar en cuenta que en este caso, si son machos o son hembras, obviamente las diferencias fisiológicas son muy extensas. En el caso de los machos son más territoriales van a estar marcando constantemente. Si hay una hembra en celo, aunque esté lejos, que no viva al lado, ellos la van a detectar. Entonces van a dejar de comer, van a dejar de obedecernos, nos van a ignorar. En el caso de las hembras pasa algo muy similar, pero hay que recordar que ellas tienen algo que se le llama celo, ¿vale? Este les va a durar 21 días. Entonces son 21 días que tenemos que estar cuidándola, que tenemos que ver en qué momento empieza a sangrar, en qué momento está receptiva hacia el macho, que no se vaya a escapar, que no la vaya a agarrar el perro del vecino, que ya se cruzó, que ya se embarazó. ¿Vale? Ahora, un perro grande o un perro pequeño. Ok, en estos casos, si es un perro grande, obviamente nos va a exigir más, nos va a exigir espacio, más alimentación, más energía un perro pequeño lo podemos adaptar un poquito más al espacio. También pues la alimentación va de acuerdo al peso. Recordemos que la alimentación todo va a ser en base al peso. Entonces, entre más grande, más va a comer, entre más pequeño, va a comer menos, pero todo de acuerdo a sus pesos, ¿vale? No me voy a meter a la parte de si es de raza, si es mestizo. Todos van a agradecerte lo mismo si tú los adoptas y si tú los tienes en casa, ¿vale? Lo importante es que seamos responsables en este aspecto un animal potencialmente peligroso o un animal considerado invasor. A veces nos ha pasado que vamos que al mercado, que al centro y que vemos que está una ranita, que está un erizo, que están animales que decimos wow, ¿no? O sea, quién va a poder tener esto en casa? Que está la víbora, que está una tarántula. Entonces, realmente podemos tener estos animales? Hay algunos que son prohibido tenerlos, animales que no podemos obtener. Unos de ellos son los canales, los pericos australianos, perdón. Esos animales necesitan autorización para poderse tener. Sin embargo, sabemos que los encontramos que la persona está pasando en la calle con todos los animalitos este, en jaulas y nos los ofrecen. Esos animales por ley son ilegales, no, no los puedes tener ni siquiera con papeles, ¿vale? Entonces, ¿Qué animales sí podemos obtener con su respectiva licencia? Podemos obtener animales como los erizos. Cuando nosotros vamos a una tienda de mascotas, compramos a nuestro animalito, nos tienen que dar un certificado donde nos digan que es de legal procedencia. No podemos simplemente aceptar un animal que no tenga papeles, que sea decomisado, porque automáticamente eso es ilegal, ¿vale? Y nos podemos meter en muchos problemas. Entonces, todo ese tipo de animalitos que veamos, de preferencia hay que pedir papeles y pues procurar que sean de legal procedencia, que no sean de decomiso, que no sean casados ni nada por el estilo. Vale, ya tenemos la segunda pregunta. Ahora, vamos por la tercera. Ya me decidí que mi animal sí si, si lo quiero tener, sí si es legal, ya sé cómo lo voy a poner y estoy adaptándole su espacio. Tenemos todo. ¿Dónde lo vamos a poder adquirir? Ok, hay lugares en donde obviamente nos los van a ofrecer, vamos a ir a la tienda de mascotas, vamos a ver al, al gatito, al perrito, al pajarito que están ahí muy, muy campantes, que nos hacen ruidos, que quieren llamar nuestra atención. Para nosotros esto va a ser llamativo, esto nos va a tomar solo un minuto de nuestro tiempo, estar ahí viendo cada uno, revisándolos, pero para ellos va a ser toda su vida para ellos siempre hay que buscar un bienestar. Un bienestar es que ellos estén libres de hambre y de sed, libres de miedo, que puedan adaptarse y que puedan expresarse de forma natural hacia nosotros, ¿vale? Entonces, lo que queremos es que el animalito esté bien, esté confortable, se sienta cómodo en su nuevo ambiente, porque al final del día es una nueva casa, es un nuevo espacio, son nuevas personas, es alimento completamente nuevo, va a convivir con otros perros, con otras personas, va a estar en un mundo completamente diferente. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer nosotros es, ok, me gustó este perrito que está en la imagen, ¿no? Se llama chocolate, ¿vale? Entonces, yo quiero que en la tienda me digan cuál es el número de registro de chocolate. Si tiene un microchip, si está identificado, si tiene todos sus papeles en orden, eso se lo tengo yo que pedir a los señores de la tienda, a los que me lo están vendiendo, ¿vale? No simplemente es quiero ese perro. No, hay que obtener toda la información al respecto. Ok, podemos ver que Chocolate es un chihuahueño, es un canino, nos tienen que dar su fecha de nacimiento también. Eh, si es macho, si es hembra, si tiene alguna señal corporal importante, ¿vale? Puede ser alguna lesión, puede ser que no escuche, que ella es un animalito grande, que ya casi no vea. Entonces, eso también es importante, porque ese tipo de animalitos los tenemos que tratar de forma especial. Animales que no ven, animales que no nos pueden escuchar, obviamente tienen una percepción diferente del entorno, son animales que son desconfiados, entonces tenemos que adaptarlos también a nosotros y nosotros a ellos principalmente, porque somos quienes nos estamos haciendo responsables en este caso de su condición, ¿vale? ¿Qué tamaño van a alcanzar? Esto es muy importante saberlo, porque pasa mucho que nos dan, inclusive hubo memes de eso, nos dan un pug y el pug muy bonito, muy chiquito, sí parece pug, y cuando crece resulta que no es del tamaño de un pug, resulta que es más grande y que aparte no es pug original, es una mezcla con algún otro otra raza de perrito. Entonces, esto también es importante que sepamos realmente que lo que estamos adquiriendo es lo que nos están dando, que no nos van a engañar con que va a ser más chiquito, va a ser más grandote, porque tienden a crecer Aquí un dato importante es que dejan de crecer a los seis meses. A los seis meses, un perro alcanza su estatura ya. Ya no va a crecer más, ahí se va a quedar, ¿vale? Entonces, esto es importante saberlo. Porque una vez que nosotros preguntamos, ¿hace cuánto nació? Y me dicen, ¿hace seis meses? ¿Hace siete meses? Ok, ya no va a crecer, ¿vale? Esto es un estándar, un ¿vale? En algunos perros. Pues no llega a ser así, pero también el tamaño de las patas llegan a verse muy grandes en proporción a su piernita. Cuando eso pasa es porque igual van a seguir creciendo. Hasta que las patitas se vean proporcionales con su manita y su piernita, ahí es donde decimos, ok, perfecto, ahí se va a quedar. Son proporciones y es donde vemos si se ve más patoncito de lo normal o no. Ya se ve parejito, hasta ahí se queda, ¿vale? Ok ya elegí a mi perrito ya lo tengo en casa ya exigí mis certificados ya exigí todo ok cuáles son las necesidades que va a tener mi mascota porque obviamente cada especie es diferente cada especie me va a demandar algo distinto vale lo primero que hay que hacer es ir a un veterinario no hay que llevarlo con la vecina que porque su perro se ve muy bonito porque le da puro caldo de pollo y está gordito y no hay que ir con un experto que nos indique qué necesita nuestra mascota, ¿vale? Porque puede que lo que a la vecina le haya funcionado a nosotros no nos funcione, ¿vale? Y la vecina puede que sí le funcione y lo está perjudicando de cierta forma. Siempre hay que alimentarlos con croquetas. No hay que darles que el calo de pollo, que el pollito desmenuzado, que los huesos, los huesos son muy, muy peligrosos para las mascotas. Cualquier... Tipo de hueso se va a romper, se va a astillar, le puede causar una obstrucción intestinal que después termina en cirugía. ¿Vale? Entonces, toda la alimentación tiene que ser en base a sus croquetas. No les pasa absolutamente nada. Las croquetas ya vienen con los requerimientos nutricionales que ellos necesitan, de acuerdo a su etapa fisiológica. Cabe destacar. Si es un cachorro, hay que comprar croquetas para cachorro. Si es un adulto, croquetas para adulto. Si es un geriatra, croquetas para, anim para animalitos geriatras. Apenas también me llegó un señor a consulta con un cachorro que me dice, doctora, es que no sé qué darle de comer. Le digo, croqueta para cachorro, es que le di croqueta para gato. Le digo, no, no tiene los requerimientos que necesita un perro cachorro. La croqueta para gato está diseñada para gatos. Y obviamente no es lo mismo. No vamos a interpretar que un perro chiquito es un gato o un gato es un perro chiquito. Entonces, eso está completamente mal. Siempre dentro de las croquetas vamos a encontrar tablas. Aquí es donde yo les decía que todo es en base al peso. Es la importancia de saber cuánto pesa nuestra mascota. En esas tablas nos viene de acuerdo al peso cuánto requiere. Por ejemplo, esto es un ejemplo, un perro de, no sé. Un kilo requiere 100 gramos, pero esos 100 gramos van a ser para todo el día. Tú lo puedes dividir, los 100 gramos, en tres porciones, pero solamente son 100 gramos en un día. No quiere decir que tres veces le des 100 gramos, ¿vale? De igual forma, existen alimentos que ya son medicados, son especiales para animalitos que tienen algún problema, problemas de riñón, problemas de hígado, problemas de peso también en la piel, o sea, ya hay, hay mucho alimento que les podemos proporcionar de acuerdo a su necesidad, ¿vale? Entonces, otro dato, o otro tip, es que entre más premium sea el alimento, menos cantidad le vamos a dar. Entonces, eso también es muy importante, ¿sale? Creo que que sean de muy baja calidad, muy comerciales, van a requerir más porque no tienen la suficiente cantidad de proteína, principalmente, que ellos necesitan y tienen muchas grasas. Ok, pasando a otro ámbito, ya tenemos el alimento, ahora limpiarlos. Esto también, todo conlleva un gasto, ¿vale? El hecho de aquellos perros que requieren un corte de pelo, aquellos perros que solamente se bañan, o aquellos perros que requieren que la limpieza dental, que limpiar las orejas, todo eso también conlleva un gasto, pero es para ellos muy necesario, ¿vale? No es simplemente de que, ah, ya tengo a mi perro y pues que ahí se quede, ¿no? No, necesitan esta parte también de estar limpios, de estar, pues ellos confortables con su cuerpo, ¿vale? Ejercicio. Ya habíamos dicho que los animales requieren ejercitarse diariamente. Esto principalmente porque necesitan gastar energía, necesitan estarse moviendo, necesitan sacar toda esa energía que ellos tienen acumulada por muy grande que sea un patio por muy extenso que sea el espacio en los tengamos no es la misma cantidad de energía que si ellos salen a correr que si ellos salen a ejercitarse que bueno yo también quiero bajar de peso me voy a correr con mi perro entonces también eso es parte de es parte de la convivencia vale y los enseñamos a ser sociables porque muchas veces uno nos, nos ha tocado ver que el perro está encadenado, que el perro está en una azotea, que le da toda, todo el sol, que no tiene agua, que no tiene comida. Entonces, eso hace que los perros se vuelvan agresivos, se vuelvan desconfiados y pues obviamente no es bueno para ellos, ¿vale? La identificación también es muy, muy importante. Si sacan a sus perros a pasear, lo importante es que salgan siempre con su placa de identificación. Nunca sabemos si el perro se va a escapar, si el perro se va a soltar, si otro perro lo va a morder y el otro perro no trae sus plaquitas de rabia que le dan cada que lo vacunan, pero el nuestro sí. Entonces ahí es donde se tiene que hacer ese ámbito social, esa educación social que mi perro siempre tiene que salir con su placa de identificación donde esté su nombre, en la parte de atrás nombre del propietario, número telefónico para localizarlos, ¿vale? De esta forma también controlamos la parte de tener animales en la calle de manera innecesaria. Ellos no tienen la culpa de que seamos dueños y responsables, ¿vale? Entonces, hay perros también que tienen sus microchips porque salen de viaje, porque son de concursos, porque pues son perritos de raza entonces, también es válido hacerlo en perros que no tengan razón. No, eso no importa. Lo importante es que los tengamos siempre identificados, ¿vale? Aquí en esta práctica no importa la raza. Lo importante es que tengamos la responsabilidad de cuidarlos. En cuanto a la salud y la parte veterinaria, esos obviamente van de la mano. Y lo primero que hay que hacer es que, ok, donde yo lo compré, me dieron su carnet, ¿vale? Pero es un cachorro. Entonces, apenas tiene dos meses. A partir de ahí ya podemos empezar a vacunar y a desparasitar. En el caso de la desparasitación, lo recomendable es que le hagan un examen que se llama coproparasitoscópico. Es un examen de heces fecales donde se toma la muestra, se procesa y se observa en un microscopio. ¿Esto para qué? Hay que identificar qué parásito es el que se está presentando en nuestra mascota, si tiene algún riesgo para nosotros o simplemente es el riesgo cíclico entre perritos. Vale. A ver, entonces, yo ya lo ya le hice su examen y lo voy a desparasitar de acuerdo a lo que él presente. Si el perrito no es el único que va a estar en casa y convive con más perritos, hay que desparasitarlos a todos, ¿vale? No solamente a él que es el nuevo. No porque yo haya desparasitado a mi perro hace un año, que no es lo correcto, la desparasitación de acuerdo a lo que se le dé. Es cada tres, cada seis meses. Entonces, no porque yo haya desparetado a uno, hace un año quiere decir que esté inmune. Obviamente no, ¿vale? Pasa lo mismo con las vacunas. Entonces, tengo que desparetarlos a todos para que rompamos ese ciclo. Entonces, ellos pueden estar bien en ese aspecto. Si no tenemos problemas gastrointestinales, que andan todos vomitando, que todos tienen diarrea. Y lo mismo va en el caso de las vacunas, ¿sale? Para perros que son muy chiquitos se aconsejan vacunas quíntuples. A veces nos ofrecen que la vacuna pupi, que la vacuna triple, que la vacuna cuádruple, pero obviamente son procesos muy largos de vacunación y muchos propietarios dejan de aplicar las vacunas que necesita el perro porque ya fue mucho dinero, porque le pongo y le pongo y le pongo vacunas y todavía no acabo y son como ocho vacunas. Entonces, lo recomendable es poner una vacuna quíntuple a los 15 días otro refuerzo de quíntuple y a los 15 días su vacuna de rabia. Y con eso el cachorro está completamente cubierto para la parte de la vacunación. Cuando son animales que ya tienen un año, podemos aplicar lo que son vacunas sextuples, que ya es toda la vacuna completa, una sola, en una sola inyección, y con eso ya está protegido por un año. Pero lo mismo, tiene que ser para todos. ¿Vale? No solamente para el nuevo. Entonces, aquí aplica para todas las mascotas que tengamos, si tenemos uno, dos, tres, los que tengamos. Esto tiene que aplicarse, ¿vale? Porque son enfermedades virales. Recordemos que los virus no se curan con antibióticos. Se curan los síntomas y se van tratando, pero quedan como portadores. Entonces, va a ir contagiando al otro y al otro y al otro y al otro. Y así se va a hacer una cadenita. Entonces, no sirve de nada que tengamos a uno bien y a todos los demás que son parte igual de la familia estén mal. En cuanto a esterilizaciones y a castraciones, vamos a romper aquí un mito que si la perrita no tiene o la gatita no tiene su primera camada, le da cáncer. Eso es un mito completamente. No necesitan tener una camada para esterilizarse. No necesitan tener una camada para estar bien. Al contrario, si no pensamos cruzar a los animales, no pensamos que se reproduzcan, hay que esterilizarlas. Principalmente, ahorita estamos hablando del caso de las perritas, que les llama comúnmente esterilización. Hay que hacerlo. Podemos prevenir lo que son tumores de glándula mamaria, quistes en ovario. Hay un padecimiento que se llama biómetra, que es... Que la, el útero se llena de pus. Entonces, eso a la larga les trae problemas. Aparte de que les trae muchísimo dolor, porque literalmente el órgano se hace tan, tan grande que les incomoda, las deja postradas prácticamente y después tienen problemas renales, tienen problemas hepáticos. Entonces, obviamente, eso conlleva más problemas y después se van deteriorando, son enfermedades que los van degenerando poco a poco hasta que pues obviamente y desgraciadamente terminan con sus vidas. Lo mismo en el caso de los machos. Si no pensamos cruzarlos, si no pensamos prestárselo a la vecina para que lo reproduzca, entonces hay que castrarlos, porque también llegan a tener lo que son tumores de, de se le llama tumor de células de Sertoli entonces, eso es en machos principalmente. Tienen inflamación, tienen incomodidad. Entonces, evitamos muchos problemas en ellos por esta parte de que, es que si yo castro a mi perro, deja de ser macho. Tampoco, eso no, para ellos no es importante. Lo mismo pasa con las hembras. Es que si no tienen una camada, no, ¿cómo se va a quedar así sin hijos? ¿Qué va a sentir? Nada. La verdad es que para ellos es indistinto. Lo que ellos buscan es estar bien, sentirse bien. No que nosotros nos sintamos bien teniendo cachorritos de la hembra campeona. Entonces, no, les evitamos muchos problemas, ¿vale? No pierden su masculinidad, ni las hembras van a, a liberarse de todos sus males, ¿vale? Entonces, hay que ser responsables también en este aspecto. Y bueno, obviamente pues la plática sí es muy, muy cortita pero considero que sí es parte de esta, de esta formación que tenemos de tener como sociedad. ¿Vale? En conclusión, pues obviamente tener una mascota es un compromiso personal y tiene que ser una decisión que hay que meditar fríamente. ¿Realmente estoy preparado para tener una mascota? Sí, sí, sí estoy preparado. Ok, perfecto. ¿Dónde la voy a tener? ¿Dónde la voy a comprar? No hay que fomentar el... Tráfico ilegal de animales, el que estemos comprándole este, perritos, gatitos a una persona irresponsable que los cruza, los cruza, los cruza, los cruza, los cruza para obtener dinero. O sea, sí está bien. Los albergues están bien. La parte de los reproductores está bien. La parte de los reproductores es correcta porque permanece prevalece una raza, la están manteniendo, pero de forma responsable. No es de que simplemente cruzo y exploto, cruzo y exploto, cruzo y exploto a la perrita que me está dando mucho dinero, que me da 10 mil pesos por cada cachorro. No, hay que comprar a personas que sean responsables. Y si hay alguien aquí que sea criador, que sea reproductor, hay que asegurarnos de que se lo estamos vendiendo a una persona responsable, que no va a lucrar con ese animalito, ¿vale? y en el caso de la parte de adopción también es muy correcta. La parte de adopción permite darle una segunda oportunidad a un perrito que estuvo en manos de alguien irresponsable, que simplemente se le hizo bonito y después como creció, como ya es muy grande, se hizo feo, salió cargado, lo echa a la calle. Entonces, es darles una segunda oportunidad en general a todos, ¿vale? Algunos pues van a form pues todos van a formar parte de nuestras vidas, van a ser nuestros mejores amigos. En algunos casos también se convierten en confidentes y no se lo quiero contar a, a alguien. Un secreto se lo digo a mi perro y mi perro va a estar feliz ahí de moverme la colita y de escucharme porque es un tiempo que le estoy dedicando. Entonces se convierte en algo muy importante en nuestras vidas. No simplemente es un animal que me encontré en la calle y me lo traje, no. Entonces son, son familia de igual forma, ¿vale? Y pues bueno, espero que les haya gustado la plática, que les haya sido pues entretenida, amena, perdón por todas las fallas de Internet, pero en verdad espero que la información les, les sea útil y les haya gustado. Lale, muchas gracias por tu práctica, muy interesante para todos. No sé si me escuchan bien. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas, unas que nos manda la audiencia. Eh, a ver, vamos a ver. Yasmina Armenta nos dice, un tema muy interesante, felicidades, revoluciones. Sarai Lázaro dice, buenas tardes equipo de revoluciones y a la expositora de este hermoso tema. Tengo dos perritas, mi Cindy y... Limbi, raza pastor belga, y acabo de adoptar a Lunita, que es una raza Hosky. Tiene tres meses, me da mucha alegría tenerlas conmigo. También Sara y Lázaro nos dice, mi pregunta es, ¿a qué edad debo esterilizar a Lunita? Tiene tres meses, ya que mi Simbi está esterilizada solo por, por conciencia, la esterilizamos a tiempo, ya que mi preocupación es que nazcan más perritos que muchos no tienen el cuidado con ellos y muchos mueren. Por eso es mejor esterilizar a tiempo. A partir de los seis meses podemos comenzar a esterilizarlo sin problema, que es cuando ya podemos obtener como tal el órgano. Aide Dali Ramírez nos dice, súper bello encontrarse a alguien más con este tema en redes. Estaría perfecto hacer una colaboración para visualizar aún más esta problemática, aunque estemos lejitos. Mucho éxito, saludos desde Jalisco. Gracias, claro que sí, sería un honor hacer colaboración con, con más personas interesadas en este tipo de temas. Entonces, sí, sin problema, dispuesta a hacerlo. Sara, Zaira Lázaro nos vuelve a decir, por favor me puedes contestar esta pregunta. ¿Es correcto bañar a mis perritas cada tres meses o cuál es el tiempo correcto? Miren, promedio los puedes bañar cada 20 días, ¿vale? Esto los permite que se mantengan ellos frescos o cada mes. Con eso estaría perfecto. Gracias por la respuesta. Vamos a ver si hay más de la audiencia. Mónica Castillo nos dice: Muchas gracias por la presentación del tema. Y mi pregunta es: ¿Qué tan recomendables son los productos de baño seco para los perritos? Son recomendables en. Cualquier aspecto, si tú no puedes bañarlo en ese momento, le puedes aplicar el baño en seco sin problema. Es muy práctico, ¿vale? Nosotros lo llegamos a utilizar igual en cachorros que no, todavía no están completamente vacunados o que llegan a presentar alguna enfermedad, los podemos utilizar y de esa forma no cambiamos tanto la parte de su temperatura. Son muy recomendables y son muy prácticos. Ok, muchas gracias. Eh, Celia Hernández nos dice gracias Revoluciones por este tema tan interesante. Felicidades a la médico veterinaria que nos enseñó mucho. Y como pregunta, ¿es bueno darles comida con sus croquetas? Actualmente hay páginas en internet que ofrecen comida preparada. ¿Es bueno dárselas? Gracias. Ok, esta parte de comida preparada que me comenta se le llama dieta barf. No es recomendable porque es alimento en crudo. Y mucha de la carne obviamente no está procesada, eh, trae parásitos, trae bacterias, entonces no son recomendables, ¿vale? Únicamente con sus croquetas cumples la parte alimenticia que ellos necesitan, no hay ningún problema. Pero si yo las dietas BARF no las recomiendo por ese tipo de problemas que tienen. Entonces, ahorita son muy tendencia, están muy de moda por la parte orgánica, la parte que todos somos... Pues muy naturalistas, pero yo no se las recomiendo, ¿vale? Ok, gracias Ale. Ismael Hernández nos dice: Hola, buena tarde, excelente charla. Mi pregunta es: ¿existen enfermedades infecciosas que puedan compartir mis mascotas, perros y gatos? ¿Enfermedades infecciosas que puedan compartir? Pues la parte de, por ejemplo, está por de la bronquicéptica en el aspecto de los perros como tal. Eh, de igual forma enfermedades pues virales que ellos pueden compartir parvovirus, moquillo, hepatitis, para influenza que es para las cuales vacunamos recordemos que una vacuna es preventiva no es curativa vale y los animales aunque estén vacunados lo pueden adquirir pero sí esta parte puede ser la que la que ellos puedan compartir vale y pues en este caso también mucho cuidado con la parte zoonótica las zoonosis son enfermedades que pueden transmitirnos los animales a nosotros los humanos entonces pues también esa parte es igual medicina preventiva, el hecho de que si sí, mi mascota tiene una enfermedad que pueda transmitirme a mí, asistir al veterinario y yo asistir al médico general. Ok, gracias. Vamos a ver si tenemos más del público. Zaira Lázaro nos dice gracias por la contestación a mis preguntas, bendiciones. Gracias igual. Matt Pash nos dice muchas felicidades a la expositora, gracias por la información. Hugo Enrique nos dice felicidades, fue una presentación bastante completa y la información muy valiosa. Ok, ahorita Pau nos va a decir otras preguntas que nos hicieron llegar por otros medios de la audiencia. Listo. Pues muchas gracias, Sharon. Muchas gracias, Ale. Este, estamos viendo que tu plática tiene un montón de comentarios muy positivos. Es un tema que, creo que a, a todos nos ha pegado, a todos nos mueve porque somos como hijos de las mascotas. Y este, también están llegándonos algunas preguntas al WhatsApp, que este, si no tienes problema, te, te, te hago algunas de ellas. Claro, adelante, Entonces, adelante. Sí, son bastantes, tiene ¿sí? que, que, es un, un tema que, que vemos que oh. interesa mucho. Entonces, y además, este, <laughs> sí, creo que todos, todos estamos muy identificados con el tema. Y pues voy a continuar con estas preguntas. Eh, esto, estos índices de maltrato, ¿no?, que ahora se están viendo mucho en las redes sociales y todo esto, ¿no?, de, a, a los animalitos, este, pues nos llevó, nos llevó a preguntar si existe alguna instancia o cómo podemos denunciar a algún vecino o alguna persona que viéramos maltratando a, a, algún, a su mascota o algún animalito de la calle. Sí, claro, existen instancias gubernamentales, e inclusive en Internet podemos buscar la parte de los números telefónicos, ahorita no los tengo a la mano, pero podemos hacer ese tipo de denuncias. Actualmente, pues sí, ya es prisión, obviamente, lo hemos visto actualmente en las noticias que son casos muy brutales en los cuales maltratan a los animales, pero las denuncias también se pueden hacer sin miedo. Les comento la... Esas distancias están en internet, podemos obtener los números ahí y hacer la denuncia completamente anónima. Vale. Perfecto. Bien, bien importante esto que mencionas de que, que es una denuncia anónima, porque muchas veces eso frena, ¿no? La, la el decidir si uno denuncia o no. Entonces, este, gracias, gracias Ale por esta respuesta. Y siguiendo con, con las preguntas, este, ¿existe alguna instancia en el gobierno o algún, alguna veterinaria bajo costo a la que nos pudiéramos acercar para, para consultar a profesionales de la salud respecto a nuestras mascotas? Por ejemplo, algún hospital veterinario de gobierno o alguna cuestión de este tipo? Me, me parece que el hospital de CEU es muy, muy accesible. En general, cualquier veterinario lo importante es que nos... Ellos nos tienen que dar su cédula profesional, que ellos realmente son médicos veterinarios. Aquí lo importante es que pidamos ese papel, ¿vale? No hay que confiar la salud de nuestra mascota a cualquier persona que nos diga, yo soy médico veterinario, que hace ocho meses me gradué y solamente eso, eso estudié, ocho meses en un curso, ¿vale? Entonces, nos tienen que entregar una cédula profesional. Todos esos papeles tienen que ser firmados por un profesional, por un MBZ que tenga la cédula vigente. Entonces, cualquier médico veterinario que tenga ese papel nos puede vender sin problema, ¿vale? No está mal obtener segundas opciones. Siempre podemos ir a uno y si no nos convence, podemos ir a alguien más que nos dé otra, otra alternativa, ¿vale? Perfecto. Y es que, pues, en cuestiones de salud, como dicen, nunca, nunca sobra una, otra opción. Y sí, pues, ¿no? Siguiendo con, con las preguntas, este... Pues escuchábamos ¿no? en tu plática que adoptar siempre es una buena opción. Pero, ¿existe algún protocolo especial o cómo me podría yo informar si quiero llevar a mi mascota por primera vez del refugio o, o de alguna tienda a mi casa? ¿Qué, qué pasos tendría que seguir o, o cuál sería el procedimiento? Ok, aquí primero es preparar el espacio, ¿vale? No nada más me llevo al perrito así a la nada y ahí lo tengo y a ver qué hago ya cuando lo tengo ahí. No. Eh, tenemos que tener esto previamente preparado, tener su espacio que va a ser correspondiente para él, donde él va a tener ahí todo, refugio, va a estar libre de riesgos, su alimento, su agua, ¿vale? Entonces, yo me llevo a mi perrito y ya tiene eso. Si me lo estoy llevando ya en un horario que es muy tarde, que ya el perrito está cansado, ya no puede viajar porque ya se mareó, ya vomitó, está estresado, entonces lo llevo a su espacio y al día siguiente lo puedo llevar a una consulta veterinaria que me indiquen todo, una revisión general. ¿Vale? Donde lo revisen que no tenga problemas de salud, puede ser enfermedad respiratoria, que tenga alguna enfermedad como diarrea, porque obviamente el cambio de alimentación les va a provocar diarrea, ¿sale? Entonces, esto también hay que tenerlo muy en cuenta, que lo desparasiten, que lo vacunen. Entonces, del refugio en mi casa sí se puede hacer, siempre y cuando él ya tenga su espacio establecido para él. Si todavía no tiene el espacio para que yo lo pueda tener, hay que abstenernos de generarle otro estrés aparte. Qué importante y qué, qué valiosa esta información, porque justo escuchaba, ¿no? Como ahora, incluso hay muchos TikToks, ¿no? Y cuestiones en redes sociales en donde la, la gente sale rescatando animales, ¿no? Y, y si bien lo hacen, pues por, con una causa noble, ¿no? Esto, conocer las condiciones en las cuales hay que llevarlos a, a la a casa o a algún refugio, es, es bien valioso. Y pues estamos seguros que todos los que nos acompañan hoy van a van a tomar nota y van a seguir estos protocolos de, de, de hacerlo. Les pues digo que siguen llegando preguntas y preguntas sí, no, y nosotros seguimos haciéndose si no tienen ningún, ningún tema. Sí, no, adelante. Este, pues una, una pregunta que surgió al momento de que hablabas acerca de las vacunas es ¿Si ¿sí existe alguna cartilla de vacunación? o algún documento similar que nos pudiera llevar con, eh, permitir tener un control de, de esta cuestión de medicina, pues de prevención con nuestros animalitos. Sí, eh, tú al adquirir a tu mascota, si ya está vacunada, donde la estás adquiriendo, te tienen que entregar una cartilla de vacunación, ¿vale? En donde tú tienes que llevar el registro de qué vacunas se le han puesto. Esto es muy importante por si quieres viajar con tu mascota, te lo van a pedir. Y también, pues por salud, ¿no? Si llega a ocurrir algún percance, algún accidente, tú tengas ese certificado de que tu mascota está saludable y tiene todo al corriente. En esa misma cartilla se llega a colocar también lo que es la parte de, des de desparasitación, con qué se está desparasitando, cuándo se desparasitó y cuándo toca la siguiente. Hay algunos que no la dan. Entonces, cuando tú la llevas a la clínica veterinaria, también, si te preguntan, ok, ¿tiene cartilla de vacunación? No, no tiene. Ellos te hacen una directamente que tiene que ser firmada por el médico este, a cargo, ¿vale? Donde te escribe la fecha que está aplica, eh, de aplicación, qué vacunas se está aplicando. En esa etiqueta tienes que revisar el lote y la fecha de caducidad. Eh, después hay otro, recuadro, otro de, recuadro perdón, donde viene la próxima fecha de vacunación y posteriormente está la firma del médico con su cédula profesional. Ese documento solamente lo tiene que firmar un médico veterinario titulado con cédula vigente, vale. Es lo importante que, que revisemos eso también. Perfecto, muchas gracias Ale por todas tus respuestas y también gracias a todos los que nos están y a todas las que nos están mandando preguntas. Nos llega otra que dice ¿Qué debo considerar si quiero regalar una mascota a una persona? En el caso de las niñas o los niños, ¿qué sugerencia darías al respecto? No lo hagan. <laughs> ¿Vale? No es correcto regalar animales, ¿sale? Porque yo no sé qué condición tiene la persona a la que se la voy a dar. Entonces, esto tiene que, ya lo habíamos comentado, esto es tener responsablemente a un animal. Y aquí el, el primer consejo es: no hay que regalar animales, no son juguetes, ¿vale? Hay que considerar esa parte. Ok, yo te voy a regalar un animal, pero lo puedes tener, tienes todo lo suficiente que él requiere para estar bien y más en el caso de como me comentas niñas niños no los animales tienen que ser responsabilidad de un adulto no de un niño entonces también por eso es que surge mucho la parte de maltrato porque aunque lo veamos ahí es un niño se ve tierno con su perrito con su gatito obviamente es un maltrato el animal está sufriendo estrés Vale, entonces lo que queremos es que estén libres de estrés. No tiene caso que yo lo tenga con todo bien. Si el niño lo va a estar estresando, lo va a estar fastidiando y el animal va a estar después muy cohibido, no va a querer que nadie lo toque y pues no tiene caso. No le estamos dando el bienestar que él requiere. Mm, qué importante lo que dices. Muchas gracias, Ale. A ver, espérame tantito porque se me están moviendo las preguntas. Dame un segundito. Aquí está. Eh, bueno, otra, otra pregunta que, que yo creo que es muy valiente hacerla porque a muchas personas les ha pasado, ¿no? Y a veces creemos que sí tenemos este, todo para darle a nuestro perrito, a nuestra gatita, a nuestra mascota, pero pues la vida es muy cambiante y luego las posibilidades cambian de un momento a otro, ¿no? Aquí nos preguntan, ¿qué pasa si elijo tener una mascota y después me doy cuenta que no puedo cubrir sus necesidades? ¿Qué es lo mejor que debo hacer? Mira, si lo adquiriste de algún centro de adopción y demás, lo mejor es regresarlo. O sea, sé que no es algo ético en esta parte porque obviamente son centros que tienen muchos animales que obviamente a veces no pueden sustentarlos a todos, pero va a estar mejor ahí a que después esté peor con nosotros y que no le demos realmente lo que necesita. Si lo estamos trayendo de un lugar para que esté bien y lo tenemos mal, no tiene caso realmente. Lo mismo pasa cuando levantamos un perro en la calle y me lo traigo a mi casa, ¿no? No va a estar bien en mi casa si yo no le sé dar la atención que requiere, entonces estaba mejor en la calle. Entonces, es muy valiente el hecho también de decir, no lo puedo tener, perdón, mejor que alguien más lo tenga, alguien que sí pueda darle esa ese cuidado que requiere. Sí, estoy de acuerdo contigo, Vale. Este, otra pregunta que llega es, eh, y esto creo que pasa muy a menudo, eh, ¿es bueno que nuestros gatos y gatas salgan de nuestra casa aunque estén esterilizados? No, no es bueno porque se convierten, aunque tengan casa, se convierten en fauna mm -hmm. feral, que pues, después pueden afectar inclusive a la fauna silvestre. Hemos visto también muchos casos de gatos que cazan aves y son aves que... Están hasta en peligro de extinción, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos acabando con otra especie. No es correcto que salgan bajo ninguna circunstancia, porque también llegan a contraer enfermedades. Entonces, no tiene caso que mi gato esté vacunado, esté esterilizado si sigue saliendo. Y también no tiene necesidad de estar en la calle y que estén peleándose con otros gatos por territorio y resulten heridos. Muchísimas gracias, Alepo comentarnos todo lo que nos estás comentando. Ha sido una plática muy interesante. Ya tomé nota de unas cosas que yo no sabía y que le voy a recomendar también a mi mamá. Así que eh, vamos a seguir con otra pregunta y justo ahorita que tocaste el punto de los refugios, ¿existen algunos requisitos, algunos requerimientos especiales para poder establecer un refugio para mascotas? ¿Qué condiciones deberían cumplir para que sea apto para desarrollar esta actividad? Hay algún registro de refugios para mascotas que nos permita, pues, asegurarnos de que nos estamos acercando para adoptar eh, de, eh, a, a alguna mascota y que este es el lugar apto para hacerlo. Todos deben de tener un registro, ¿vale? Son papeles que tenemos que pedir nosotros. Si queremos abrir un refugio, tenemos que tener el espacio, principalmente. Okay, porque no me sirve de nada tener mil animales en un espacio tan chiquito que no caben y están todos apretaditos. Entonces ahí puede encontrar muchas enfermedades, principalmente por la parte del estrés. Si nosotros queremos adoptar un animal de un refugio, cada refugio es diferente, cada uno te va a poner tus condiciones. Eh, yo adopté hace ocho años un labrador en un refugio que encontré por pura casualidad, y ellos trabajaban con un médico veterinario egresado precisamente de la UNAM. Entonces, lo que a mí la señora me pidió fue, sí te puedes llevar a la perrita, pero tiene que ir esterilizada. No te la puedo entregar si la perrita no va esterilizada. Entonces ellos me la entregaron esterilizada, vacunada y desparasitada. Y pues me pidieron apoyo, en este caso fue apoyo en especies, Se entregaron croquetas y productos de limpieza, pero va a depender mucho de qué refugio vayan. Pero sí, si quieres abrir un refugio, tienes que tener normativas porque también hay que tener la parte de higiene y control en ese aspecto. ¿Dale? Recordemos que al final del día, uno como médico veterinario también se, se enfoca en la parte de salud pública. Entonces, no puedo meter simplemente perros a mi casa y que estén generando contaminación, que estén generando suciedad y a la larga yo esté afectando a alguien más. Entonces, papeles para aquellos que requieran abrir un un refugio principalmente de salud pública y para aquellos que requieran adoptar algún perrito en esta parte de los albergues, va a depender de mucho a dónde vayamos. Yo les cuento la parte de mi experiencia, lo que yo viví cuando lo fui a adoptar y este, fue lo que a mí me pidieron. Ok, muchísimas gracias Ale, para que, que todos tengamos en cuenta estos requisitos. Y otro de las, ya nos vamos acercando al final, ahora sí te lo prometemos. Una de las preguntas finales <laughs> es que, por ejemplo, si hay personas que van al extranjero o incluso aquí a salir a, a viajes aquí nacionales, eh, ¿tramito algún tipo de permiso, algún tipo de certificado o algún tipo de pasaporte para estos eh, animalitos si voy a viajar con ellos? Sí, existen pasaportes para animalitos que muchas tiendas de mascotas entregan, pero si estos no los entregan, de cualquier manera es obligatorio obtener un certificado de viaje. Cada aerolínea, en este caso si vas a viajar en avión, cada aerolínea tiene sus propias normativas. Hay unos que te piden inclusive la parte de las vacunaciones hasta cierta fecha. O sea, si tu perro fue vacunado, vas, te vas mañana y lo vacunaste hoy, ya no pasa dentro de, del protocolo del avión. Entonces te piden que tengas el certificado de viaje, igual firmado por tu médico veterinario, con cédula vigente y que sea emitido en cierta fecha. Esto sí lo tienes que revisar en cada aerolínea, dependiendo cuál vayas a utilizar, porque también te piden la parte de las transportadoras, que la alimentación, que si tiene que irse dado, que si todo esto. Ok, muchísimas gracias. Para, recomendación para to todos, ellos, eh, a todos aquellos que vayan a viajar transmítele el pasaporte a su mascota, por favor. Y pues, con Ale, tiempo. ha sido con tiempo, exacto. <laughs> Ale, ha sido una plática muy, muy interesante, la verdad, y, y aquí yo creo que sí debes aceptar la colaboración. Le eché ahí un una revisada a las actividades que realiza Aide y realmente también ella tiene esta sintonía. Entonces yo creo que ahí pueden amar algo bien, bien padre, y por supuesto el foro queda abierto para ustedes, si nos, nos quieren ahí compartir después de esta colaboración, estaría genial. Eh, nada más como claro, recomendación. ¿Va que va? Sí, bien. claro que sí, dispuesta a esta parte de la colo, de la colaboración y abierta a cualquier oferta. No no nos cerramos oportunidades. Bien, entonces sale. Y bueno, pues ya, como te comentaba, llegamos a la parte final. No quisiéramos que se acabara porque hay muchas preguntas, porque argumento y, y respaldo a la, la, lo que mis amigas decían, ¿no? Que todos sentimos un cariño especial por las mascotas que tengamos, pero en este caso, quisiéramos que tú nos compartieras un, me un mensaje final para toda nuestra audiencia que te está viendo y que te verá en un futuro. Eh, ¿Cuál es ese mensaje que tú le darías? Pues bueno, en cuanto al tema, obviamente responsabilidad ante todo, ¿vale? Siempre pensar con cabeza fría, es lo que todos nos, nos dicen, ¿no? Muchas veces pensamos con sentimiento, pensamos con la parte de, de nostalgia, pero siempre con cabeza fría, porque al final del día nos vamos a ser responsables de un ser vivo. Y pues en cuanto a la parte de, de vivencia, pues en general... Eh, pues que todos sigan aquella meta, aquel sueño que buscan, que anhelan. La verdad, yo comencé hace cinco años pues pensando que no iba a servir para esto, pero bueno, afortunadamente, este, pues hemos culminado no, sola, no, no todo, sino solamente una pequeña parte de, de este gran proyecto, de esta gran meta, de este sueño. No, Todavía nos falta mucho, mucho por avanzar. Y pues más que nada agradecerle a todas las personas que se interesaron el día de hoy por este tema, por la parte de, de las mascotas también, por la parte veterinaria. Al final del día son temas muy, muy importantes. Y pues qué más que desearles lo mejor a todos y cada uno de los que me están escuchando, me están escuchando perdón, me están viendo, que les vaya muy bonito en todo aquello que, que se propongan y que no importa en qué parte de tu vida vaya, siempre lucha por aquellos ideales que tienes. Qué bonito mensaje, Ale. Muchísimas gracias. Palabras muy emotivas que créeme que, que simbran las fibras de nuestros corazones. Y pues nada, que te dejo algunos comentarios de, de, de Sharon que, que estaba conectada pero tuvo, que, tuvo unas actividades. Pero te dice que excelente plática. Muchas gracias por tan valiosa información. Eh, te llegan otros otros saludos de shompi que no pudo conectarse pero que te recordamos que las pláticas quedan grabadas aquí en Facebook y mañana se van a subir a la plataforma de Spotify y YouTube así que no hay pretexto para perderse para perderse esta charla okay? también Mariví Somón nos dice muchas gracias muy interesante y sí Sean P, se Repito nuevamente que la información queda grabada aquí en el perfil de Revoluciones, pero también el día de mañana la vas a poder encontrar en nuestras plataformas de YouTube y Spotify. Nos encuentran como arroba Revoluciones. Rosa Virgen nos dice muchas felicidades, Ale. Muy interesante tu plática. Abrazo grande. Y, y Sean también te dice muchísimo, mucho éxito en tus siguientes proyectos y estás en un muy buen camino, Ale. Te deseamos todo el éxito, gracias. te agradecemos muchísimo por habernos acompañado esta tarde por abrirnos aquí el panorama sobre esta tenencia responsable de mascotas. Y pues nada, invitante no, que el espacio no se cierra para ti, al contrario, ojalá que existan muchísimas en un futuro más colaboraciones contigo. Claro, claro que sí, va a ser un honor seguir colaborando con ustedes. Un grupo muy, muy bonito de divulgación. verdad. mil, mil gracias a todos. Muy bien, pues eh, vamos a pasar a nuestros anuncios finales. Ya para eh, dejarlos, eh, nada más recordarles que las charlas quedan grabadas. Nuevamente hacemos énfasis en YouTube y eh, Spotify. Nos encuentran como arroba Revoluciones. Y aquí les dejamos un cuadrito que ustedes pueden escanear con sus teléfonos. Y este les va a redireccionar a todas nuestras redes sociales: en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. YouTube y Spotify. Les recordamos que la próxima semana tenemos una plática también súper interesante, puesto que si bien ya está la época en la que muchos están terminando diversos niveles escolares, ya primarias, secundarias, eh, bachilleratos y universidades, hay algunas preguntas que surgen de que ¿qué pasa si no paso el examen a la UNI? ¿Qué puedo hacer? Entonces para abrirnos el panorama y tratar de resolver esta incógnita, nos acompañará Fernanda García Montoya, quien es encargada de la química de la Fer Fercha y de la página Rocker Gear Science, que son encargadas de eh, dar estos cursos de orientación. Y pues aquí nos van a compartir algunos tips justo para eh, tratar de contestar esta pregunta y por supuesto darnos algunas alternativas. Esta charla se va a transmitir el próximo viernes 14 de julio a las 5 pm así que no se la pierdan y muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde de Juegos de Revoluciones, recuerden que recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, les mandamos un abrazo, gracias por acompañarnos y estamos pendientes en las redes. Bonita tarde a todos. Gracias amigas, muchísimas gracias no. Ale. Nos vemos, gracias Ale.